Saludos, les habla Laura Reyes aquí en la semana 9 de The Contemporary Singing. Y hoy vamos a hablar de diferentes conceptos, básicamente resumiendo lo que ya hemos venido estudiando durante estas 9 semanas de técnica vocal en nuestro curso de Singing Jazz. Repasar no nos viene mal. Vamos a repasar el control del aire, la respiración y la exhalación. Primero inhala y exhala sin sonido. Ahora esa exhalación la vamos a convertir en sonido. ¿Evita estrangular tu garganta en el proceso? No. Oh, inhala y haz el suspiro glorificado. Oh, ahora inhala y haz el suspiro y sostiene el suspiro, sostén el suspiro. ¿Ves que se forma como un vibrato, ¿verdad? Yo no estoy provocando, me está sucediendo. Ahora, yo puedo controlarlo. Sigue habiendo vibrato, pero es muy, muy, muy sutil, no es tan pronunciado. Ahora, un vibrato pronunciado ya tendría que forzarlo para que sea tan pronunciado. Ma, me. Y eso forzado yo no lo recomiendo. Ahora, si aunque no lo haces forzado te sucede, quiere decir que inconscientemente estás forzando algún músculo o estás forzando esa exhalación o estás forzando las cuerdas vocales, pero algo estás esforzando. Ok. Entonces, hablando del vibrato. El vibrato pues está muy relacionado con nuestra respiración y con nuestra fonación. Si nuestra respiración y nuestra fonación están en armonía y en balance, el vibrato va a tener un resultado balanceado y consistente de vibraciones por segundo. Y ese vibrato lo llamamos un vibrato saludable si tiene una consistencia. Si está demasiado rápido o demasiado lento, pues entonces ese vibrato no es tan saludable. Dios mío, me da como estresar a mí, perdónenme. Ok, entonces, ¿cuántas oscilaciones sería lo normal? Déjame ver qué me dice el libro. Ahora mismo si no creo que me dice nada. Pero básicamente hay unas variaciones en rapidez. De, no sé si son 120 o 140, tengo que buscarles esa información. Se me olvidó buscar esa información, discúlpeme. Entonces, si tú estás por debajo de esas pulsaciones o por arriba de esas pulsaciones, pues entonces hay un desbalance. Entonces, hay que trabajar el aire y hay que trabajar la fonación para que el cuerpo encuentre ese balance. ¿Ok? Entonces, hay una recomendación que nos dice el libro que hagamos. I am a ghost. Soy un fantasma. I am a ghost. Y ahí lo estoy provocando. Pero si no lo provoco, oh my God, me sucede esto. I am a ghost. Básicamente así estoy vibrando. Si vibro más rápido de eso, eso se llama un trino, porque yo estoy provocando ese vibrato, ¿verdad? Cuando yo no lo provoco y mi voz siempre suena así, pues eso se llama voz de caprina, que básicamente significa voz de cabra. Si es un vibrato bien lento, pues eso se llama un guabo. Y he escuchado cantantes que tienen wow, ¿verdad?
Bueno, pues nos manda a practicar un vibrato que es básicamente. El próximo, vamos a hablar de las escalas. Y después aumenta. Ese. Es otra manera de practicar dinámicas y vibrato. Vamos a hablar de las dinámicas. Las dinámicas es cuando tienes un volumen bajo y luego tienes un volumen mediano y luego tienes un volumen fuerte. Déjale el bostezo. Vamos a hacer dinámicas con notas sostenidas. Respira. Eso se llaman dinámicas, así que hemos hablado del vibrato y hemos hablado de las dinámicas. Ahora vamos a hablar de la entonación. La entonación es que yo estoy tocando un acorde y tú cantas perteneciente a ese acorde. ¿Ves ahí? La entonación está muy alta. Oh, una entonación más. Y como que molesta al oído. ¿Por qué? Porque la oscilación mía y la vibración, las frecuencias de mi piano no empatan. Entonces se forma como una guerra de sonidos, ¿verdad? Claro. En la música del jazz y en la música popular hay lo que llaman las tensiones, que por ejemplo el acorde está en... Y el cantante hace... Sería una novena, una tensión o una extensión, que el acorde lo extendemos. Pero desafinación no es eso. Desafinación es que yo te digo, cántame... Y tú haces... Y yo te digo, otra vez, por favor. Entonces, y no encuentras la nota. Entonces, ¿cómo trabajamos con la entonación? Tienes que escuchar. Tienes que, antes de abrir la boca, hacer nada, escucha el piano, o la flauta, o la guitarra, lo que sea que estés escuchando. Escucha. Trata de imitar ese sonido. Y el maestro te va a decir, más para arriba, más para abajo. No, sigue subiendo, no, sigue bajando. Mucha gente que me llega
literalmente yo le tomo una nota y me hace ah, y dependiendo de dónde estén, cuán lejos estén, yo le digo sigue subiendo, llegaste, quédate, quédate. Ahora tan pronto se callan, se vuelve a perder la nota, vuelven otra vez. Eso requiere mucho entrenamiento, muchas horas, mucha paciencia. Y la mayoría de la gente que lo hace no saben que lo hacen. Así que a veces abren la boca y creen que están cantando espectacular. Todo el mundo alrededor está como que, ok, no se da cuenta. No, no se dan cuenta. No se dan cuenta porque como que hay una parte del cerebro con el oído que como que no está conectado y se puede conectar. O sea, la neurociencia ha probado que se puede conectar. La entonación es como el oído está tan integrado con el cerebro, ¿verdad? Entonces, en cuanto a entonación se refiere, ¿verdad? Porque el oído está integrado con el cerebro. Pero en cuestiones musicales, pues se necesita, si no lo trajo el paquete, si no lo entrenó cuando chiquito, se le va a hacer más difícil cuando grande. Pero es entrenable, es entrenable. Ok, entonces, agilidades. Las agilidades en la voz, bien importante. Si una voz es lenta, es pesada. Si una voz es ágil, es liviana. Ok, así que hay que buscar la manera de hacer ejercicios que agilicen la voz. Más rápido. Voy con la ahora, si yo voy a una velocidad. Y estoy más lento de lo que estoy tocando, la maestra está tocando en el piano. Está muy pesado, hay que moverlo, hay que agilizarlo. Ahora, si te pasan por el contrario, que no tienes control, la maestra te está pidiendo. Y no estás a tiempo, pues posiblemente tienes un problema de deficiencia rítmica. Y hay que trabajarlo. Tienes que seguir las pulsaciones y el ritmo. Para mucha gente esto es, ay, yo sé eso porque me estás hablando de eso, pero para mucha otra gente esto es lo que les va a salvar de que estén perdiendo dinero. Tienes que, antes de trabajar tu voz, tienes que trabajar. Bienvenida, Yoleida. Tienes que trabajar tu, Hola. hola. Tu entonación y tu ritmo. Así que tu maestro de canto, porque como acabas de entrar, estoy hablando de diferentes cosas que dentro del estudio del canto mucha gente desconoce que no lo saben. O sea, déjame repetir eso. Mucha gente no sabe que no entonan. Mucha gente no sabe que no tienen ritmo. Entonces, cuando van a una clase de canto, no entienden por qué los están corrigiendo tanto. Y la clase de hoy es básicamente diciéndole a los estudiantes que muchas veces el atraso que parece que estamos teniendo en el canto no tiene mucho que ver con el canto, tiene mucho que ver con otras cosas que si no existen antes que existe el canto no puede existir, el ritmo tiene que existir, la pulsación tiene que existir, la entonación tiene que existir. ¿Se puede aprender a entonar mientras se aprende a cantar? Sí, pero es difícil. Yo tomaría más tiempo enseñándole a un estudiante a que encuentre la nota y luego enseñarle cómo cantar la nota. Porque si no encuentra la nota, aunque yo le enseñe técnica, siempre va a estar desafinado. Entonces, se pierde, lo que se construye se pierde constantemente. Eso es lo que he hablado hasta el momento. Entonces hice unos ejercicios de cómo practicarlo. Ahora mismo estaba hablando de las agilidades. Agilidades es cuando tú estás practicando a un tiempo, a una pulsación, y por eso estaba hablando del ritmo. Más rápido. Más rápido.
y buscar cuán rápido lo puedes hacer y retarte, cuán más rápido lo puedo hacer, porque si la voz está muy pesada, no tiende a ser ágil, tiende a ser muy lenta. Entonces es importante que llevemos la voz hacia la agilidad para que la alivianemos. Y en el libro pues nos presenta unos ejemplos que son un poquito complejos de tocar en el piano, pero hay uno que hace. Más rápido. Eso con la A empieza lento. Poquito más rápido el mismo ejercicio. Y probar si puedes consistentemente quedarte en el mismo ritmo o si haces como que de momento no te quedas steady en el mismo ritmo, pues eso hay que bregar, que quizás en esas notas estás pesando mucho. Hay otros ejercicios de agilidades aquí, que básicamente es la misma melodía, pero con una variación en el ritmo. Pararán, pararín, pararín, tararán, 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 pam. Y bueno, sigue dando ejemplos más o menos variando la misma melodía. Después nos habla de la clasificación vocal. Entonces, en lo que es el canto clásico, el canto lírico, eso está mucho más marcado. La clasificación vocal tiene nombre y tiene apellido. ¿Tú eres soprano qué? Soprano lírica, soprano dramática, soprano pinto, tú eres mezzo soprano dramática, mezzo soprano. ¿Cuál es el nombre? La gente que cantaba el canto. Se me escapó el nombre ahora. Bueno, anyhow, que hace muchas ornamentaciones, muchas agilidades. Y desde ahí, pues vamos a las altos y de ahí vamos a los contratenores o a las contraaltos, los contratenores, los tenores, los barítonos, están entre los barítonos y los tenores, están los baritenores, los barítonos y los bajobarítonos y los bajos. ¿Ves que ultra clasificaciones? Y dentro de ese nombre, barítono, también está un apellido. O sea, es que todo va a depender de qué tipo de repertorio cante, ¿verdad? Pero en la música popular es mucho más simple. Está, pues, si eres soprano, si eres mezzo soprano, si eres alto, y está si eres tenor, si eres barítono y si eres bajo, básicamente. Que no, y no hay tanto apellido. Está, pues, si eres una belted singer, que casi siempre son las mezzosopranos, las que son las belted, porque pues tienen como que un registro amplio en ese centro y tienen una voz poderosa. Pero no existe las tantas clasificaciones que hay dentro de la música clásica. Ok, entonces, en las clasificaciones del bajo, pues sería desde esta nota, desde el mi debajo del do de debajo de lo central hasta el mi arriba del do central. Eso sería como el límite. Después el barítono sería en el sol y luego hasta el sol. Eso es bastante agudo. Hasta el sol arriba del do central. O sea que sería como dos octavas. Serían dos octavas. Luego el tenor sería de do a do. O sea que ves que hay dos octavas siempre.
La contralto sería desde un sol debajo de do central hasta un sol arriba del do agudo. Son dos octavas también. La mezzo soprano sería casi lo mismo, solo que es desde un sol hasta un la. Y la soprano desde un la hasta un, ¿qué es eso? Un fa. Bueno, yo soy soprano y yo no tengo ese fa. Yo apenas llego a un re. Sé que no todas las sopranos tienen un fa. Esas son sopranos bien ligeras, soprano con registro flauta. Entonces está lo que se llama el belter range, que son las cantantes que utilizan bastante voz de pecho o voz mixta en su zona central, que sería desde un sol hasta un mi. ¿Verdad? Y básicamente eso es lo que nos habla el libro, de cómo entender, recordar los aspectos de fundamentales de la voz, que son siempre volver a la respiración, siempre volver a trabajar la respiración, que esa respiración esté relajada, que esté sin ninguna actividad muscular en la garganta, sobre todo, sin ninguna actividad muscular en la boca. Al contrario, toda actividad muscular que vayamos a hacer debe ser en expansión o contracción, pero nada forzado, empujado. Entonces, al principio hice unos ejemplos de inhalación y exhalación. Y luego inhalación y humming. Y luego exhalación y vocal. Y luego exhalación y vocal sostenida. Y ahí forma lo que se llama el vibrato. El vibrato es cuando las coordinaciones tanto de la fonación como de la exhalación están balanceadas, se forma una oscilación consistente por segundo, que si es mayor que la oscilación balanceada, pues entonces, si es mucho trémolo, mucha vibración rápida, quizás haya alguna tensión. Y si la vibración es por debajo de lo que se considera balanceado, que es un número que ahora mismo no recuerdo, pero es en ciento y pico, 120, 140 creo que es, pero no me tomes la palabra. Si está por debajo, está ahí, eso que lo motiva a ser lento, también es una tensión, ya sea que el apoyo de la respiración no está muy correcto, está desbalanceado, o ya sea que está apretando la garganta demasiado, etcétera. Y entonces del vibrato, pues pasamos a lo que fue entonar, como dentro del vibrato debes entonar. De cómo estar en el centro del tono, y ya ahí fue cuando entraste a la clase. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta en cuanto a lo que discutí? Ok, pues nada, esa es la clase de la semana 9 de The Contemporary Singing. A repasar respiración, a repasar fonación, a no apretar garganta, a repasar resonancia, a repasar articulación y a repasar las emociones y la comunicación con la audiencia en la canción. Esta semana tenemos repertorio que hacer, como estudiamos en Singing Jazz, cómo va la música evolucionando desde los 20 hasta los 90. Ustedes tienen para hacer ahí lo que deseen y yo les recomiendo que hagan como 20 a 30 segundos de cada periodo, a ver cómo se siente en la voz, cómo se siente cantar con la música de los 20, luego con los 30, luego con los 40, 50, 60, 70, 80, 90, a ver qué ha pasado vocalmente, si es mejor, si es peor, si es más fácil, si es más difícil. Así que tenemos para experimentar esta semana 9. Un abrazo, Yoleida. Cuídate. Chao.